Thank you.
campanario de nuestra parroquia. Contemplando el madero de la cruz, redescubrimos nuestra fe en Jesús. Contemplando el madero de la cruz, redescubrimos nuestra fe en Jesús. La fe no solo es una profesión de contenidos a los que adherimos con la mente y el corazón. La fe es celebrada y por lo tanto provoca encuentro, comunión y fiesta. Ella es vivida en comunidad, tal como hemos aprendido a hacerlo de nuestros mayores y como seguimos aprendiendo en nuestras experiencias actuales de iglesia peregrina que celebra y canta su fe. Esta es una ocasión de política y cultural. Nuestra fe y esta procesión con la cruz quiere ser una inmensa bendición que se derrama sobre nuestro pueblo y sobre nuestra ciudad. Alabemos a Dios y confiemos nuestras vidas a Jesús y que su gracia y su bendición se extienda sobre todos nosotros. A cada aclamación vamos a responder: te alabamos, Señor. Por tu grandeza y amor, te alabamos, Señor. Por tu misericordia, te alabamos, Señor. Por tu bondad, te alabamos, Señor. Porque sos el divino caminante que peregrina en, con y junto a nosotros, que somos tu pueblo en este tiempo de la historia. Te alabamos, Señor. Por tu gran ternura, por tu amor sin límites expresada en la cruz. Te alabamos, Señor, por ser fuente de vida para todos nosotros. Cantamos. Thank you.
oración por la verdad y el compromiso por el bien común. Recemos por nuestra patria, por todos nosotros, que la construimos a diario por nuestras opciones. Hacemos juntos la oración de la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos y destruir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercanos a María, que desde el lugar nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Canta y camina. Eso es lo que seguiremos haciendo mientras seguimos avanzando en nuestro peregrinar. Sabemos que Dios está a nuestro lado y que no nos abandona. Expresémoslo a través del canto y de nuestras palmas. Acompañamos con nuestros pañuelos. Cantamos. Pueblo correntino que somos. Mientras reflexionamos, rezamos y